del horror y sus formas, en este congreso también estamos celebrando la trayectoria de Cristina Fernández Cubas, su fundamental aportación a la narrativa de lo insólito y de lo fantástico producida en España. Como todos ustedes seguramente sabrán, desde la publicación en 1980 del libro de relatos Mi hermana Elba, la obra de Cristina Fernández Cubas no ha dejado de explorar el mundo de lo extraño, el mundo de las apariencias engañosas, a partir siempre de situaciones extremadamente cotidianas, pero que a medida que avanza la historia revelan su anormalidad, resistiéndose, por lo tanto, a ser interpretadas de un modo, digamos, convencional. Efectivamente, este gusto por lo raro, por lo extraño, está también muy presente en su obra posterior. Los libros de cuentos Los altillos de Comal, de 1983, El ángulo del horror, de 1990, Con Ágata en Estambul, de 1994, Parientes pobres del diablo, de 2006, Todos los cuentos, de 2008, que recoge toda su producción cuentística anterior, y el más reciente de todos, La habitación de Nona, del año 2015, que es además el que nos trae hoy aquí a esta conversación. De igual modo, sus novelas cortas, El año de gracia, del 85, El columpio, del 95, La puerta entreabierta, de 2013, esta última publicada con el nombre Plume Fernanda Cubs, abordan también lo ominoso y lo fantástico desde diversas perspectivas. Su obra infantil, Crisicro, soy yo de mayor que no se bruja, sus memorias, cosas que ya no existen, y de momento su única obra de teatro, Hermanas de sangre, también manifiestan, aunque con los necesarios matices y divergencias con respecto a su narrativa breve, esta inclinación hacia los planteamientos y las formas no realistas. Aunque podríamos hablar durante mucho tiempo, durante muchas horas, de la obra en su conjunto de Cristina Fernández Cubas, hoy, como les decía, vamos a centrarnos en la más reciente de todas. Vamos a hablar de La habitación de Nona, que es en muchos aspectos, como decía antes la profesora Ángeles Encinar, un compendio de las obsesiones más recurrentes de esta excelencia narradora. Así lo ha reconocido la crítica, concediéndole el Premio Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica y también el Premio Dulce Chacón de Narrativa. Lo primero que querría preguntarle a Cristina Fernández Cubas es cómo ha vivido ella este regreso al cuento después de la publicación de Parientes pobres del diablo, casi 10 años atrás. Entre medias, publicaste, como decía, La puerta entreabierta, como parte de un proyecto más largo, distinto, con varias razones, ¿no?, al resto de tu obra narrativa, y que supongo que tendrá continuidad en algún momento, porque lo dejaste ahí con la promesa de darle continuidad, ¿no? Sin embargo, en 2015 aparece La habitación de Nona, en el que retomas, como decía antes, muchas de tus obsesiones de siempre, dándoles nueva vida y proponiendo nuevos caminos. Me gustaría, por lo tanto, preguntarte, en primer lugar, cómo ha sido este regreso al cuento después de este periodo. Buenos días a todos. En primer lugar, ¿se oye? Sí. Bueno, pues este regreso ha sido estupendo. La verdad que me lo puedo manejar. Me he sentido muy acompañada, muy comprendida y muy bien. Pero yo tengo una gran deuda con Fernanda Cubs. Fernanda Cubs es muy fácil, es un falso seudónimo. Es decir, es la extranjerización de mis apellidos. Fernández, Fernanda, Cubs, con K en dos P's. Fernanda Cubs nació por necesidad absoluta. Yo estaba en un momento en que, por razones personales, que no podía escribir, no podía leer, y de repente decidí hacer una cosa completamente distinta, que empezó siendo como, pues a mí me parecía novela juvenil, y terminó convirtiéndose en un compendio de cuentos, en cierta forma, porque hay muchos personajes, a todos les gusta hablar, todos cuentan historias, y ya hacia el final del libro yo creo que hay un cambio. Ya cuando Miroslav, el gitano errante, cuenta su historia, yo allí ya me di cuenta de que la labor terapéutica de La puerta entreabierta estaba en marcha. Terminé La puerta entreabierta, avisé a mis lectores, o sea, no es un falso seudónimo, porque si se dice Fernanda Cubs, se abre y se ve mi foto, pone Fernanda Cubs, Fernández Cubas, pues, y es más, había una banda
en la portada que ponía Fernanda Cruz, Cristina Fogiano, es un falso seudónimo, pero que yo quise que fuera así para no engañar al lector. Es decir, a mí me gusta mucho jugar, bueno, jugar no, practicar la verosimilitud. La verosimilitud de lo extraño. Cuanto más raro es lo que quieres contar, más verosímil tiene que parecer. Y en Fernanda Cocos yo iniciaba una línea, y ahora no he continuado, pero queda abierta allí, donde una línea donde todo es posible. Es decir, si el lector de La Puerta Entreabierta, al final del primer capítulo, asiste a cómo una periodista que va a entrevistar a una pitonisa, tiene mucho calor, la pitonisa, la vidente, tiene mal día y no ve nada. Y al final, ¿qué pasa? Y al final sacó la bola de cristal, pero no ve. Y que la periodista termine encerrada en la bola. Si ya se cree en esto, pues que sigamos adelante, pero esto no es verosímil, realmente. Entonces me gustó iniciar esta línea en la que me sentí muy libre. Y me gustó mucho, sobre todo, integrar las historias que iban contando todos los personajes. Esto es cuanto a mi hermana de sangre, a mi hermana de tinta, que es Fernanda Cruz, que estoy muy agradecida. Y claro, y en cuanto a este libro, ¿qué ha significado? Pues la verdad es que antes de que apareciera yo me había quedado contenta con el libro, aunque eso es difícil, o sea, que creo que me había quedado descansada. Y luego, pues la verdad es un libro que, del cual solamente he recibido alegrías y algunas muy gordas. Y bueno, la primera alegría es que lo que uno escribe le guste a los amigos y a la gente que respeta. Esta es la primera alegría, al margen de que luego tenga su vida o no lo tenga. Pero es que aquí se me han dado todas juntas. Tantas que, bueno, he tenido como una ficción ocular que creo que es el castigo a tanta felicidad. Pero que se curará y entonces será todo perfecto. Gracias, Cristina. ¿Te he oído alguna vez decir que un libro de cuentos es como una gran posada? Un texto tuyo que se llama De dónde vienen los cuentos, en el que dices, y te cito textualmente, que el autor, en su inocencia, cree que cada historia está alojada en un aposento y que únicamente él posee las llaves de habitaciones y alcobas. Y luego añades, nada más lejos de la realidad, por la noche, mientras el autor duerme, se descorren cerrojos y cortan armaduras. Los huéspedes se reúnen en el zaguán, se saludan por los pasillos, cambian de cuarto, se prestan enseres, reciben visitas, celebran reuniones y fiestas, etc. Me gustaría saber, ¿dónde estarían en la habitación de Lona esas puertas y esos pasadizos que comunican unos cuentos con otros? Sí, hay una comunicación que yo creo que en los esto aplicado a todos los libros de cuentos. Hay libros de cuentos que son una sucesión de cuentos y otros que forman un conjunto, que creo que es lo que está ocurriendo aquí. ¿Dónde estarían estos pasillos, estas corrientes de aire? Bueno, algunos, porque solo los seis cuentos son muy diferentes, como ha notado Ángeles de Final, y de registros completamente distintos, pero sin embargo forman un todo. Algunas de estas corrientes de aire son clarísimas. Tú las has citado, por ejemplo, en el cuento Interno con figura, la autora que se queda fascinada ante este cuadro, que es el cuadro de la portada. Tengo que decir que este cuadro en natural es muy pequeño y que es más ancho. O sea, con lo cual es más inquietante todavía, porque la cama se ve más grande, se ve una visita de noche, la habitación más desolada, y esa niña con rasgos apenas dibujados, que va vestida como de hospiciana y que está guardando un fardo y que parece que está asustada, se esconde, tiene miedo de alguien, está controlando la puerta entreabierta otra vez. Bueno, pues en este libro la narradora dice que esta portada le recuerda a Nona. Es verdad, podría ser Nona cuando en una época se nos cuenta que comía sin parar y que pues, podía ser una bolsa llena de los alimentos, que cuando empezó a crecer a lo ancho en vez de a lo alto, ¿no? Bueno, entonces está clarísimo, Nona. Es más, el lector muchas veces cuando empieza a leerlo y no ha llegado a Interno con figura, se cree que la portada es para Nona. Es decir, que todas esas corrientes de aire empiezan en la portada. Hay además
que no fue del todo, fue que los vecinos, o sea, los cuentos se reunían cuando el autor duerme. Hay una constante, que es que la referencia a los cuentos tradicionales. Por ejemplo, en Bárbaro, el final de Bárbaro, pues puede estar la madrastra de Cenicienta, la reina de las nieves, hay un montón de arquetipos de maldad allí. En Interno con figura, la niña que mira el retrato y dice que cree que van a matarla, tiene miedo de que sus padres la maten. A la salida, viste un impermeable con una capucha roja, una pelucita. Incluso el hablar con viejas, el libro que leí ayer, podría ser tomado un poco como Hansel y Gretel, es que se van a la casita que está. Sí, 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 un poco. Y hay muchas más referencias de este tipo. Y entonces creo que hay como una unidad, que de alguna manera entre los cuentos hay niños entre ellos, ¿no? Y hay otros niños que quizás el lector no capte porque son niños míos. Los capto yo, o sea, son pequeños homenajes. Pequeños homenajes. ¿Por qué de repente le llamo a alguien Pedrito? ¿Por qué de cosas mías? Bueno, son, y que también contribuyen a, para mí, a dar la unidad, a hacer de las partes un todo. Hablabas de ahora mismo de estos niños. Que está haciendo ruido, no te das cuenta. Estos niños con los cuentos tradicionales, y a mí me parece que también hay niños en muchos de los relatos de la habitación de Nona a otros cuentos tuyos, ¿no? Por ejemplo, en la habitación de Nona veo aspectos de mi hermana Elba, ¿no? Sí. Esos niños especiales, también de Lula y Violeta, en torno al motivo del doble. En el final de Bárbaro, toda esa reflexión larvada sobre la perversión y la maldad, y me parece que conecta con el provocador de imágenes, la flor de España. En la nueva vida, y esa persecución imposible del tiempo, creo que hay algo de la mujer de verde, aunque son cuentos a la vez totalmente distintos. O Días entre los Guasiguano, recordarían en algunos de sus aspectos a la fiebre azul y también, ¿no?, a la ventana del jardín, en esa configuración de códigos que solo unos pocos conocen, etc., ¿no? O sea, lo que está claro es que hay muchísimos elementos en la habitación de Nona que están presentes en el resto de tu obra, como comentaba en su conferencia. Ángeles está la búsqueda de la identidad, la obsesión de la memoria, la presencia de personajes raros o distintos, no convencionales, los códigos, etc. Pero también, como decía, me parece que hay llamadas puntuales a otros textos. No sé si... Sí, es que, bueno, sí. Por ejemplo, Nona es prima hermana de Elba, esto está clarísimo. Y además lo escribí en el mismo estado de exaltación. Sí, es así. En cuanto a que, claro, es que... Y luego pues pueden haber incluso los Guasiguano, caí luego de escribirlo. En cuanto a estructura, puede ser parecida a la de Parientes Pobres del Diablo, que la narración está interrumpida por los escritos de la narradora sobre los apuntes que va tomando sobre la vida de estos extraños seres que son como nosotros, pero que han nacido para practicar el mal y no lo saben. A lo mejor aquí hay alguien, porque los PPD pues están entre nosotros, y son como nosotros, y lo que pasa es que están compelidos a hacer el mal. Como sea, lo que pasa es que, claro, en el fondo, en su lugar de origen, serían los tontos del infierno, por eso ahí no los quieren y están aquí. Pero claro, aquí, lo que en el infierno, en su lugar de origen, digamos, podría ser torpeza, aquí resulta de una habilidad portentosa, o sea que son más listos que la media, ¿no? Bueno, pues decía yo que en los Guasiguano la narración está interrumpida por los discursos sobre esa tribu amazónica inventada, los Guasiguano. En inglés me han traducido por los Guasiguano, que no me suena tan bien, que es una tribu simplemente por contaminación de españoles y portugueses, lo tienen muy claro. Si te dicen guasí, es que les has gustado.
Y si dicen guano, equivale a 20. Y gua para ellos es hombre. Bueno, me inventé un poco un lenguaje, un mínimo, como también hago en la fiebre azul, como has dicho, y de estructura. Bueno, y a mí que las cosas así, que insista en ellas, no que las repita, porque la repetición es un fantasma al que temo y al que no. Creo que es muy mucho eso. Y el doble aparece siempre, pero bueno, muchas veces me preguntan, ¿y el doble usted le apareció leyendo? No. El primer doble que todos conocemos es el espejo que tenemos en las casas normalmente. Este es el primer doble. Y en mi caso concreto, la sensación que tenía, digo, antes de haber leído a Alicia, y muchísimo menos a Borges, porque era pequeñísima, yo tenía en mi casa de Alex, tenía un espejo muy grande, y recuerdo que yo me miraba y luego en el otro lado otro espejo. Con lo cual, lo que decía Borges, pon un espejo frente a otro, tendremos un laberinto, ¿no? Vale. Pues yo estaba en este laberinto y siempre tenía la sensación, mirando, de que lo que, sin haber leído Alicia, yo era pequeñísima, vaya, yo me subía al espejo, me tenía que poner de pie sobre el sofá. Y eran momentos muy breves, porque inmediatamente aparecía alguien, Cristina, bájate. Bueno, yo estaba a mí y siempre pensaba que no podía ser que fuera igual. Que había fracciones de segundo entre lo que había en mi casa, en donde estaba yo, y lo que salía en el espejo. Por ejemplo, que si alguien entraba y me decía, Cristina, bájate inmediatamente, el espejo tardaba un poco más, o al revés. O que con las flores que podían haber allí, pues a lo mejor estaban mustias y las del espejo todavía no, por ejemplo. Entonces era una obsesión, quiero decir que todo eso del doble, para mí lo tengo clarísimo que viene del espejo. Entonces, bueno, todas estas cosas, estas obsesiones, la identidad, los misterios de la vida. Yo no nunca he creído en blanco y negro, hay unos matices grisáceos en medio, pues es que claro, será mi mundo, no lo voy a traicionar. Incluso en el libro, todos los cuentos están todos reunidos, menos estos últimos, al final incluimos, por decisión propia, un extraño experimento que hizo una editorial que ahora ya no existe, que se llama Altera. Era un cuento, o lo que fuera, inacabado, de Edgar Allan Poe, a una serie de escritores, nos preguntaron si lo queríamos continuar. Y dijimos que sí. Bueno, dijo que sí, 300.000 personas. Pero es que era muy difícil terminar aquello. Y yo en un momento terminaba pensando, no puedo. Y luego estaba yo en Santander, Las Mareas, lo entendí, digo, sí, lo acabo. Entonces ahí sí que me puse un poco al servicio de esas cuatro páginas que eran entradas de diario de Allan Poe, pero que no se sabe si era una novela, un cuento, un manuscrito encontrado en una botella, no sabíamos nada. Y cargaba al posible narrador o sustituto, lo cargaba, pero de cargas, porque había muchos nombres. El primer día estaba muy contento el personaje en el faro, el segundo día estaba muy, muy, muy mal. El tercer día se arrepentía, uy, y el cuarto día le parecía que el faro oscilaba bien, ay, me gustó. Yo dije, bueno, tengo que profundizar en el misterio del faro. Y creo que es uno de los cuentos más bestias que he escrito en mi vida, pero yo creo que estaba muy en la línea del Poe. Yo me puse con las poleas, los polpastos, todo eso. Me puse a su servicio y la verdad es que pasé mucho miedo, escribiéndolo. Y esa sensación de que el faro cada día era más pequeño. Entonces, bueno, fue un momento en que en mi casa de Barcelona, como yo no tengo un faro a mi disposición, pero vivo en un ático, yo bajaba, contaba las escaleras para hacerme una idea, y bueno, pues la gente que vivía el cortejo, todos me miraban pensando esta, porque yo bajaba 1, 2, 3, 4, no me descuento, para más o menos hacerme una idea qué sería esto en una escalera de caracol y tal. Para mí fue una aventura eso. Eso es algo que me parece que sucede bastante, ¿no? Que necesitas sentir tú el miedo o la incertidumbre para luego poder... Es que si no, no se puede comunicar. Si no comunicas, si no dices, tengo miedo, vale. Y comunicas un personaje que ha dicho, tengo miedo, pero no. Se trata de comunicar la emoción. Y se trata, si yo me divierto, si yo me río, que a veces me río, pero pues yo sé que alguien, no,
todo el mundo, ¿no? Pero que alguien, para que se la vea, alguien con quien comparta su teoría igual. Y si yo me inquieto, seguro que alguien se inquietará también. Por eso, yo creo que hay que vivir, bueno, yo lo veo así, solo disfruto cuando vivo los cuentos que estoy escribiendo, o, lo que, o la novela, sea lo que sea, pues en cierta forma, como si fuera la primera vez. Eso que se llama oficio está muy bien para dejarlo en un cajón y solucionar quizás alguna cosa, pero no, las cosas escritas solo con oficio no te comunican nada. Yo creo que las emociones hay que vivirlas para tener la posibilidad de comunicar. Sí, algo de eso, mucho de eso, está también presente en Interno con figura, el relato al que has hecho alusión, porque se relaciona directamente con la portada del libro. Es el número 3 en un libro de 6 relatos. También has dicho en distintas ocasiones que los libros tienen un orden y que los cuentos no tienen que seguir un orden preciso. El que... Sí, pero es un misterio. Vale. Claro. Sí, ¿no? Ahí se va. Pero me llama la atención, ¿no?, que esté ahí ocupando una posición central en el libro un texto que es tan metaliterario y que tiene todo ese componente reflexivo en torno al oficio de la escritura y también pues, al placer de la escritura, ¿no? Ahora mismo, además, lo comentabas. ¿Podría leerse como una suerte de poética, de tu obra? Justo ahora, ¿no?, comentabas esta necesidad de sentir una emoción que luego tratas de comunicar a los lectores. Sí, posiblemente, vaya, seguro que sí, pero al grano, quiero decir que yo no. Cuando yo lo escribía no pensaba en eso. Yo creo que junto con otro relato ya de hace muchos años, que se llama El ángulo del horror, que va muy bien ahora para este congreso, El ángulo del horror se puede tomar como una declaración de principio sobre la mirada. El chico que llega a su casa y la ve, es su casa, es más su casa que nunca, pero la ve como desde un insólito ángulo de visión, el ángulo del horror, ¿no? Desde un insólito ángulo que le provoca una sensación muy desagradable. Bueno, pues es un estudio sobre un relato sobre la mirada. La mirada es lo más importante de un cuento, ¿no? La misma cosa se puede contar, la misma historia se puede contar de muchas maneras, pero es la mirada del autor, creo yo, lo que cuenta. Entonces, estos dos relatos, El ángulo del horror y Interno con figura, pues sí, a pesar de que no era mi propósito hacer una declaración de principios, ni mucho menos, yo quería contar una historia, pues sí que se puede tomar por ahí. O sea, el resultado, digamos, pues junto a aquel pequeño que tengo yo del viaje de la abadesa, que no es una historia real, una abadesa que de Mallorca estaba en su convento, no salía nunca, y la madre de una amiga mía la visitaba, les llevaba helados y todo eso, y la abadesa decía que no quería salir, porque... ¿Para qué? Si estaba muy bien dentro del convento, desde allí veía la ventana de la madre de mi amiga, no quería salir, y ahora ya, al principio la regla de los conventos era muy seria, pero luego se ha ido ablandando, podía salir, pero no quería salir. Y por eso un día, la madre de mi amiga se quedó de piedra, cuando llamaron a la puerta, estaba toda la familia comiendo. Abren y ven la silueta oscura de la monja. Y era la abadesa. Dice, hola, tal, muy amable. Y sí, queda muy parado. Dice, no, nada, si no les molesta, me gustaría, me dejarían entrar, me gustaría pasar, asomarme al balcón. Dice, es que me gustaría ver mi convento desde fuera. Entonces le dijeron, vale, pase. Pasó, se quedó 5 minutos en silencio y dijo, es muy bonito. Se fue, volvió a entrar y no ha vuelto a salir. Entonces, claro, a mí esto me pareció que era el viaje, por eso le llamé el viaje. O sea, muy breve en tiempo, apenas los 10 minutos, 20 minutos en total, muy breve, ni 10 pasos, pero el viaje más largo, de todos los viajes largos de los que tengo noticia, ¿no? Allí. Y de alguna manera esto también podría servir como declaración de principios, ¿no? Salir de ti para ver en ti, o como ausencia. Claro, ¿no? Y luego también está el efecto que causa en esta narradora la intervención de esta niña que sí. Piensa que
bueno, o la narradora piensa que tal vez la niña piensa sí. que sus padres la quieren bueno, matar. Lo dice, quieren matarla, lo dice la niña. Quiere decir que cuando yo hice este cuento, pues la primera parte es totalmente autobiográfica, y yo, como ha dicho Ángeles, cuando voy a Madrid no paro, y suelo ir a exposiciones más que Barcelona, que esto suele ocurrir cuando no estás en tu ciudad. Y esta exposición me gustó muy especialmente, y el cuadro me llamó la atención porque es muy inquietante, pero quizás, vaya, era una época que yo estaba, en el ambiente flotaba algo, era esa historia que me sigue dando, que me sigue estremeciendo, esa historia de la niña Asunta, presuntamente asesinada por sus padres. Esta historia a mí me seguía dando la cabeza, y claro, cuando la niña dice quieren matarla y tal, es muy posible que el impacto que me produjo a mí el asunto de la niña Asunta, porque hacía poco que había vuelto yo de Puerto Rico, había estado en Puerto Rico en un festival de la palabra, se llama, creo, me lo pasé muy bien, estuve muy bien, y en un momento en una mesa redonda que era solo, nos hablaban de los miedos, teníamos que, yo hice una lista de 10 miedos, muchos, no importan ahora cuáles sean mis miedos, pero también en una de esas intervenciones dije que a veces hay cosas que me estremecen, el pensar que los monstruos, en este caso pensaba yo que los padres de Asunta, presuntamente, aparentemente, no eran monstruos bicéfalos ni con cuernos, eran señores como nosotros y señores, el abogado, el periodista. Entonces aquí hay algo que desafía mi entendimiento, todavía no se sabe qué es lo que pasó con esta niña, pero que realmente me llevó muy, muy dentro. En efecto, también es verdad que me interesa mucho lo que dicen los niños y los museos, siempre los escucho, dicen unas cosas fantásticas, pero increíbles, ¿no? Lo iluminan como si fueran los globos de un cómic. Y bueno, de alguna manera surgió, gracias a cuentos que surgen. Lo que pasa es que tuvo fuerza, sobre todo cuando me di cuenta de la limitación y de las posibilidades de un escritor. Cuando la narradora, que no sé si soy yo o no, pero se parece mucho a mí, digamos, piensa en hacer el ridículo, vaya, en ir a la policía, pues se plantea todas las posibilidades, ¿no? El policía bueno, el policía malo, el que le digan, bueno, otra que está jugando a Agatha Christie, o cuando diga, la niña, ¿cómo se llama? No lo sé, es pelirroja, lleva un impermeable rojo con capucha, es decir, ahora nos cuenta Caperucita y luego nos contará Blancanieves, ¿no? Ella está viendo, entonces al final hace lo único que puede hacer, escribir un cuento, pero que no está mal, escribir un cuento. Entonces, sí, pues poco. Este cuento, y casi todos me parece, en la habitación de Nona explora los límites de lo monstruoso, los límites también de lo cotidiano. Sí. Y esta reflexión sobre los límites me parece que viene potenciada o sugerida también por un determinado uso de los narradores y sobre todo de los puntos de vista. Hay muchos narradores en primera persona, no todos, algunos lo parecen, ¿no? Aunque sean narradores en tercera o incluso en segunda, porque cada relato selecciona un único punto de vista que es el del personaje, del protagonista, de manera que el lector siempre va de la mano con el personaje y va descubriendo, pues a veces con horror, las mismas cosas que va descubriendo el personaje. Exactamente, el narrador, o sea, en tercera persona, en primera, en segunda, no es el sabio que engaña al lector, van juntos en la búsqueda, van juntos de la mano. Y bueno, y en un momento a veces el narrador es sorprendido, por ejemplo, en la ventana del jardín, cuando el taxista que ollita, me sorprendió a mí, al narrador y a todo el mundo. Sí, yo tenía pensado un final que ya me he olvidado para la ventana del jardín, pero cuando estás en este estado que el taxista dijo, pobre ollita, y se puso a silbar, dijo naturalmente que fui yo la que dijera, pero por el estado en que estás, me entró un estremecimiento, piel de gallina, y dije, se acaba aquí. Entonces ya está, o sea, el narrador sorprendido, el lector supongo que también, y claro, y entonces el cuento termina de forma extraña, pero es muy amplio.
Si el taxista lo sabe, porque el narrador se creía que solo él salía del experimento Dita, el taxista lo sabe, quizás en el pueblo lo saben todos, quizás en el mundo, adquiere una dimensión completamente distinta. Bueno, porque muchas veces estos personajes no son muy espabilados, entre comillas. A veces sí, a veces no. Sorpresa, sí. Bueno, pero tontos no son, ¿eh? No, no, por favor, yo no saqué yo de que el cine no tonto, que te no. No, no, pero pensando en la ventana de Harvey, por ejemplo, el personaje, ¿no? El narrador se equivoca, claramente. Bueno, no te equivocarías tú si llegas a un sitio y te encuentras con un niño que a esto, al micrófono le llama libro, al libro no le llama micrófono, agua. O sea que tiene un lenguaje de imposible traducción al nuestro, por cuanto es el nuestro, pero por sujeto a unas normas que no son desconocidas, ¿no? Hombre, pobre hombre, lo que pasa es que se cree más listo. ¿Qué pensarías tú si vas al baño y ves que hay tres cepillos de dientes y uno pone cuchara, cuchillo y escoba? Ellos se llaman así. Pues, en realidad, en el fondo, este cuento este es el primer cuento que escribí con deseos de acabar. Es, en el fondo, el comienzo, la idea motora era, yo me acordaba de Drácula. ¿Qué pasa en Drácula? Drácula, Jonathan Harker, llega a un castillo y claro, se asusta porque el anfitrión se pone, primero cena muy bien y tal, pero hace cosas raras el anfitrión, ¿no? Nunca cena. Cuando dice buenas noches, despide un hotel extrañísimo. Todos sabemos de qué se alimenta, el doctor todavía no lo sabe, Harker. Tiene unos dientecitos muy afilados. Y luego, bueno, ya luego descubre que no se refleja en el espejo, que es de fuerte. Ahí entonces es muy inteligente, Harker. ¿Qué hace? Hace como si no se hubiese dado cuenta. Gana tiempo. Es la inteligencia máxima, porque no es ningún tonto, Harker. Bueno, pues entonces yo pensé, el comienzo de alguna manera es parecido. Un señor que va a una granja alejada a visitar a sus amigos de colegio, de facultad, de lo que sea, que tienen un hijo delicado y tal, y se asusta. Pero no por lo que ve, aparentemente son una familia normalísima, incluso guapa, no por lo que ve, sino por lo que oye, por la palabra. Entonces esto fue un poco el punto de partida. Sí, además, este es un relato más ambiguo de los tuyos, me parece, porque es imposible cerrar cualquier clase de interpretación. Hay muchas, ¿eh? Claro, muchísimas, ¿no? Las que el lector pues, que quiera, porque es realmente pues, un texto muy abierto y muy ambiguo. De todos modos, la ambigüedad es una constante en toda tu narrativa. Textos dejan muchas pistas, ¿no? Muchos indicios sobre los que al final, cuando se produce muchas veces ese desenlace epifánico, ¿no? lo hemos llamado, tienes la necesidad de volver otra vez hacia atrás, ¿no? Descubrir o redescubrir esas pistas ¿no? que la narradora, ¿no? que tú has ido dejando a lo largo del el camino, ¿no? Y yo por eso te quería preguntar, ¿hasta qué punto no hay de manera voluntaria un desafío al lector, a su competencia? Hay un respeto al lector. Yo creo que el lector de cuentos, en contra de lo que se dice, el cuento es para la vida moderna, pero el lector de cuentos es tu cómplice, es el cómplice del autor. Es alguien que no es perezoso, ni muchísimo menos. Pero si hay algo que no entiende, va páginas atrás, no le da apuro volver sobre las páginas. Y bueno, y el cuento yo creo que sigue más allá del punto final, de la palabra fin, si existiera, ¿no? Entonces yo creo que también considero que no todo el mundo es el lector de cuentos. O sea, es gente que no les gusta que le digan las cosas machacadas. Él interviene, se apela a su inteligencia. Él interviene y puede sacar las conclusiones que quiera. Algunas están muy claras. Por ejemplo, en el cuento que leí ayer, en el Hablar con viejas, ya solamente lo que puede hacer el lector es decir, horrorizarse, pero decir, Dios mío, ¿y qué pasará? ¿O qué han hecho con las otras muñecas de carne? Ahí sí que las habrá llevado a la parroquia, en trocito, ¿no? Exacto. Eso sí puede hacerse muchas preguntas, pero la historia está contada. Está con punto y con final. Hay otros que es un final más abierto,
en Brumal, por ejemplo, ella regresa a Brumal. Hay cosas que están cerradas, pero que sigues pensando. Y después, pero eso a mí me parece bien, y ahora eso es como una manía infantil. Yo cuando iba al cine me gustaba pensar, y después de la palabra fin, ¿qué ha pasado? ¿Ah? Sí, no, está claro que todos los cuentos continúan, ¿no? Se cumple esa condición. Continúan por lo menos en la mente del lector, ¿no? Se cumple esa condición que los teóricos del cuento siempre subrayan, ¿no? Sí. No acaba con el punto y final. Exacto. Bueno, eso espero. Para acabar, y luego en cualquier caso daremos paso a las preguntas del público, si las hay, me gustaría que nos detuviéramos poco en los personajes especiales o singulares, ¿no? Nona, evidentemente, la vieja de las viejas, que también es un personaje muy singular, más que el hijo, casi. Bueno, es una buena madre. Sí. Según cómo se mire, una buena madre. Sí, pero es un personaje bastante singular, inquietante, bárbaro, aunque tampoco no llegamos a saber realmente cómo es. Bárbaro la vemos a través de los ojos de estas narradoras. Sí, pero también Bárbaro nace de muchas cosas, pero es un personaje que creo que merecía un castigo, Bárbaro. Porque hay una serie de personas, me encontraba algunas a lo largo de mi vida, que secuestradoras, digamos. Yo he conocido muchas mujeres, hombres, sobre todo mujeres, secuestran por vía amor o lo que sea a alguien y esta persona deja de existir para sus amigos, para su familia. Secuestran en un sentido, vamos a ver, de alguna manera los han conocido en un momento débil y se convierten ellas en sus ojos. Entonces eso es muy triste porque tienes un hermano, ya no lo ves, tienes un, en este caso un padre, desaparece, amigos, adiós, muy buenas. Entonces este tipo de gente que yo creo que responde, creo, a una inseguridad total de este tipo de personas secuestradoras acompañadas de otros vicios mayores, pero sobre todo el de hacerle creer a la persona que todos son malos, que convertirse en sus ojos. Y así, ahora tiene razón, en este cuento nos fiamos de lo que nos dicen las tres hermanas que de forma inquietante hablan en primera persona del plural. Sí, y que se comparan con las brujas de disco. Sí, porque son, en el fondo son simpáticas, o sea, ellas antes se peleaban, pero desde que entró Bárbaro en su vida se han unido en el enemigo común. Se han unido contra el enemigo común. Y además es que no les perdonan, lo dicen muy claro al final. En realidad Bárbaro no hizo nada que fuera punible legalmente, ellas tampoco lo harán. No digo el final, pues, para los que no lo hayan leído, porque es un final que no hay sangre, ni mucho menos. Hoy me he quedado un poco asustada cuando has leído fuera de contexto lo que escribí yo sobre las ovejas. Me he quedado un poco asustada de lo que decía. Sí, porque claro, dentro de un contexto, pero como lo has leído así solito, como se descuartiza. No, pues ahí no hay sangre, no hay una gota de sangre. Yo creo que es una venganza que tiene su altura esta venganza, ¿no? Y entonces, bueno, pues sobre todo no le perdonan que por su actuación han desvalorizado al hombre que más quería en su vida, que era su padre. Lo han convertido en esto no se lo perdona. Y merece un castigo. En otros cuentos de la habitación de Nona, en otros cuentos tuyos, estos personajes raros, excéntricos, singulares, a veces, muchas veces, entran en conflicto con, no sé, con algo que podríamos llamar el orden convencional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pienso en, claro, los Alfiles de Romal, pero también en el Icón, en Parientes Pobres del Diablo, sí. En la habitación de Nona también, ¿no? Esta disconformidad con lo que... Bueno, la habitación de Nona está clarísimo en no aceptarse a sí misma y intentar vivir como lo que querría ser, ¿no? Proyectar la figura que tú inventas exactamente uno. Una amiga imaginaria, sino eso, como un teatro, ¿no? Ella se ha creído que es así, o juega y eso y al final se lo cree. Y va a seguir creyéndoselo, ¿eh? Porque en el final dice que yo soy quien quiero ser, y ya está. Y va a estar. Sí, esto es lo que no me ha quedado claro del todo, porque en estos relatos que acabo de citar, tú les das a los personajes la oportunidad, digamos, de ser felices al margen
¿no? De lo convencional, al margen de la normalidad, ¿no? Adriana devuelve a tu mal, Cosme pues, va a seguir ahí tocando el helicón, desnudo, sucio y tal, sí. Y encima vuelve a novia, como él, ¿no? Y te parientes pobres del diablo, la narradora. Los dos parientes, claro, los dos parientes se encuentran y están encantados, ¿no? Sí. Al final. Sí, acaba de más, creo recordar, con esta narradora tomando un Ray Martini. Y tirando un poquito al suelo, porque claro, el hogar de este señor no está arriba. Pero claro, en la habitación de Nona ya no sé muy bien qué haces ahí con el personaje, ¿no? Si lo liberas o lo dejas ahí en suelo. Es un problema. No es que no lo libero, lo... No tiene liberación, Nona. Bueno, su imaginación la liberará, porque tener la imaginación que tiene Nona da para mucho. Queda vivo, al final, en el sentido de yo soy quien quiero ser y tal, y después de reconocer a Bicho, y esta sensación yo ya la conozco. Esto ya me ha pasado una vez. Y claro, parece ser que continuamente me está pasando, pobrecita. Pero entonces dice, yo voy a ser quien quiero ser, y mañana se lo contaré todo a quien yo desee. O sea, ese psicólogo supuestamente que ya se ha inventado. ¿No? Ya tiene un mundo de fantasía. Pues mira, si el mundo de la realidad no le satisface, pues que se refugie. No es un buen final tampoco. Hombre, a mí en ese final, a mí me gusta la imagen, es que de la abuela, que ya ha perdido la palabra, ya no habla, cuando le quiere decir algo, lleva a mí, le enseña su habitación para que lo sepa, y en aquel momento le caen dos lágrimas a la abuela. Y entonces ella tiene la frialdad, ¿no?, de describir las lágrimas, y dice, una carrera de lágrimas, porque una baja y parece, la otra asoma, parece que la va a alcanzar, y cuando las dos, en aquel momento, se pasa un pañuelo a la abuela y se va a la porra, la competición, la carrera, ¿no? Pero en aquellas lágrimas de esa mujer tan encantadora de la abuela. Por cierto, alguien me preguntó si la abuela existe. Sí, existe, en mi opinión, porque ya con lo que habla. Sí. Pero si lo sigues pensando, leerles una página y un poquito más del comienzo de Nona, precisamente. Y con esto acabamos. El comienzo, mira, esto es letra muy gorda, tipo Tusqués. Es esto hasta aquí, lo digo para que nos inquieten. La habitación de Nona. Mi hermana es especial. Lo dijo mi madre el día que nació, en la habitación blanca y soleada de la clínica. Y dijo además, especial es una palabra muy bonita, que no se os olvide nunca. No se me ha olvidado, a la vista está. Pero es más que posible que la escena que acabo de relatar no tuviera lugar en la clínica, sino mucho después, en cualquier otra habitación, y que Nona no fuera tampoco una recién nacida, ni siquiera un bebé, sino una niña de 3 o 4 años. ¿Quién sabe? Me cuentan que puede tratarse de un falso recuerdo y que nuestras engañosas memorias están llenas de falsos recuerdos. Me aseguran también que ciertas peculiaridades, lo llaman así, peculiaridades, no suelen apreciarse en los primeros tiempos. Todo eso y el dato de que cuando nació yo era demasiado pequeña para acordarme, me inclina a pensar que en efecto se trata de un recuerdo inventado, o de algo todavía más sutil, elaborado, que diría que yo no sé. Porque antes de que Nona viniera al mundo, mi vida era muy diferente. No la recuerdo bien, pero sé que era diferente. Y tengo sobradas razones para pensar que mejor, mucho mejor. Pero Nona nació, las cosas cambiaron para siempre, y seguramente por eso me acostumbré a situar las palabras de mi madre el mismo día de su llegada al mundo. Aquel día yo también nacía una nueva vida, mi vida con Nona. La verdad es que yo hubiera preferido un hermano, pero no me costó demasiado conformarme con Nona. De pequeña parecía una muñeca. Tenía la piel muy fina, los ojos achinados y los labios gruesos. Cuando dormía y sus ojos desaparecían formando una raya, abría la boca y la dejaba así mucho rato, como si no pudiera cerrarla,
o estuviera a punto de decirnos algo, ella, que aún no sabía hablar, y que tardaría más de lo razonable en pronunciar palabra. A mí me gustaba su boca, tan carnosa, tan grande, y a la abuela también. Tiene los labios de Brigitte Bardot, dijo un día junto a la cuna. Y luego me explicó, Brigitte es una estrella de mi época, una artista francesa. La abuela era muy alegre y le gustaba quedarse con la parte amable de las cosas. Por eso, tiempo después, cuando Nona por fin empezó a hablar y notamos que arrastraba las erres con voz gangosa, meneó la cabeza sonriendo, igual que Brigitte. Y fue probablemente su seguridad, la sonrisa que jamás se desdibujaba de sus labios, lo que me llevó a creerle a pies juntillas y a cometer la primera tontería de mi vida. Aquella misma tarde, en el colegio, conté con orgullo que tenía una hermana francesa y especial. Lo conté varias veces, en clase, en el recreo, en el autobús escolar, y seguramente presumí demasiado, porque días después, unas amigas vinieron a casa a jugar, preguntaron por ella, la llamé y enseguida, nada más fijarme en sus caras, comprendí de golpe varias cosas. Que Nona no era francesa, en primer lugar. Y sobre todo, que la palabra especial no significaba forzosamente algo muy bueno.